Allanan la casa de la ex esposa del comisario Maciel. Es en la localidad de Sauce. En vivo y en directo desde el lugar nos informa nuestro compañero Alejandro Ledesma. Alejandro, buenos días. Adelante. Buen día, Claudio. Buen día, Sofía. Comentarles de que en este preciso momento se está llevando adelante un nuevo allanamiento. Al menos en este momento se llevan adelante dos allanamientos, con la posibilidad incluso de uno más que se estaría dando ya en esta ocasión en la localidad de Sauce, más precisamente en el domicilio de una conocida psicóloga del lugar, quien fuera pareja del comisario Maciel. Estamos hablando de la psicóloga Gabriela Cardoso. El domicilio particular de esta profesional es el que se estaría allanando en este preciso instante. Alejandro, ¿cuál es la sospecha para llevar a cabo este allanamiento? ¿Qué se dice? ¿Qué se comenta? Se comenta de la vinculación que tendría con el comisario Maciel y de pronto están buscando documentación y otros elementos que pudo haber guardado el comisario o excomisario a este momento de la policía de Corrientes en ese sitio. Elementos convocantes para esta causa es lo que nos están informando desde el juzgado. La información es, fueron a ese lugar porque tienen fundadas sospechas de que elementos muy importantes para la causa Loan pudieron haber sido guardados, escondidos en ese sitio. Claro, recordemos que el comisario Maciel declaró hace mucho tiempo y se postuló como informante, ¿no? Como no informante, ¿cómo en se dice? En realidad todavía la figura del imputado colaborador, no está aceptada por la jueza. Uno puede decir yo quisiera tal cosa procesalmente, pero después la que termina definiendo la cuestión procesal es la jueza. Por ahora no hay nada definido al respecto. De hecho, ¿qué va a aportar? ¿Pero qué va a ser imputado si no aporta absolutamente nada que cumpla con las características del imputado colaborador? Acusar hacia arriba, y cuando digo hacia arriba, no me refiero por ahí a una importancia que sea un político, un jefe policial, puede ser un empleado administrativo que forma parte de una, digamos, de la primera línea de una banda o de una presunta banda de trata, por ejemplo. O sea, no tiene que ver con la profesión, tiene que ver con el rol que cumple. Hacia arriba no acusó a nadie, no hizo absolutamente nadie. Es más, fue mejor la primera indagatoria que la segunda, además. Cambia, Marote, la percepción del trabajo de la jueza respecto de todo esto que está sucediendo, porque está involucrando a más gente, mucha más gente. Nosotros decíamos, la jueza está como limitada, acotada, y ahora aparecen otros personajes. ¿Qué pensás? Lo que pasa es que también hace ruido, porque por un lado, a mí lo que me habían dicho, que en su momento a Méndez, con las pruebas que había, no era suficiente para detenerlo, con los indicios lo detuvo, con el objetivo de levantar de vuelta el secreto de sumario y ganar 10 días más para poder evitar los procesamientos. Recordemos que este lunes no, el otro lunes, si siguen estos plazos, tiene que, digamos, a más tardar, tiene que determinar si deja detenido a todos, si los libera, y si los deja detenidos, ¿por el qué? ¿El lunes? Este no, el otro. No, a ver, pero una cuestión. Esos plazos se pueden llegar a estirar, Para prorrogar, claro. Bueno, está bien. Nosotros estamos esperando que defina la situación dentro de esos 10 días. Con lo que tenemos, yo creo que... Son 10 más 10, me parece, igual. No hay mucho más. Si vos pedís otro secreto de sumario, sí, seguramente. Si vos detenés a otra persona, podés ganar más días también. Ha habido casos en la provincia de Corrientes de más tiempo en el cual la situación de los imputados no se definió. Lo determinas el código, así que... Sí, lo podés dejar preso hasta que arranque el juicio, eso está claro. Pero vos tenés que elaborar, digamos, los tenés que procesar por el delito. Digamos, ¿y qué tenés para procesarlo por el delito? Yo tengo entendido eso. Bueno, veremos qué hace la jueza, ¿no? ¿Por qué no meten preso a todo 9 de julio y listo? Si ya prácticamente están en eso. Hagan una cosa, hagan una alcaldía grande y lo meten preso a las 2.000 personas y le van preguntando. Y si están perdidos por completo, muchachos, hace 50 días que están con esto. Yo la veo también un poco desorientada a la justicia, o por lo menos a la jueza Ale. No sé si vos coincidís con lo que dice también Ernesto Adida. Digo, de alguna manera hoy tenía que declarar Catalina, que me parecía que era un testimonio importantísimo, y retroceden, vuelven al lugar cero a 50 días. Exactamente. Bueno, lo dijimos hace algunas horas, en las primeras salidas que hicimos en la mañana de hoy, que de pronto esto es un retroceso. Acá hay una situación que no se entiende de pronto. En lugar de avanzar, se retrocede.
a ver, diríamos, bueno, se retrocede para tomar impulso y no sé, ya a esta altura del campeonato y con 50 días sin prácticamente nada en los bolsillos, wow, a ver, toda situación tiende, la verdad, a más confusión que a clarificar esta cuestión que hoy por hoy lo tiene a 50 días a Loan desaparecido de su entorno familiar, de sus seres queridos, de todos lo que hoy lo estamos buscando. Perfecto, 50 Ale. Días sin Loan y la justicia prácticamente sin nada. Enseguida volvemos, Ale, quédate ahí un momentito, por favor.